La Unión Europea ha propuesto en junio de este pasado año de 2016 una Agenda Europea para la Economía Colaborativa en la que subraya que estos nuevos modelos de negocio pueden aportar una importante contribución al crecimiento y el empleo en la Unión Europea, eso sí, si se fomentan y desarrollan de forma responsable. Nuevos modelos de consumo o de negocio que representan un importante desafío para un sector clave en la economía española como es el turístico. Las nuevas tendencias en turismo, como el denominado turismo experiencial, el consumo de los turistas de la generación millennials y el desarrollo de los nuevos modelos de relación entre proveedor de servicios y consumidor a través de Internet, favorecen este auge del turismo P2P de igual a igual o turismo colaborativo, una tendencia que ya está dando mucho de qué hablar. Aún es pronto para evaluar su impacto por la dificultad actual que tiene su medición, lo que implica un cierto desconocimiento sobre el impacto real en el sector turístico. Por otro lado, recientemente existe un cada vez mayor interés por los investigadores en este campo. Vamos a acercarnos a estas cuestiones y en particular al concepto de economía colaborativa, su impacto en el sector turístico español, especialmente en el hotelero, en el empleo, en la economía local, y también vamos a hablar de cómo funcionan plataformas como Airbnb y de los retos que en el ámbito de la transparencia y de la regulación se plantean al turismo P2P o turismo colaborativo. Hoy vamos a hablar de todas estas cuestiones con María Jesús Such. Es decana adjunta de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá. Es coordinadora también del Grupo de Investigación ATURI, Análisis del Sector Turístico e Innovación de esta universidad, la Universidad de Alcalá. Buenos días, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, gracias. Bueno, pues como decíamos en la presentación, la economía colaborativa es un hecho y es un término cada vez más extendido. Nos gustaría comenzar, María Jesús, pues aclarando varias cuestiones en torno a la economía colaborativa. Por ejemplo, ¿qué propone la Unión Europea en este ámbito? Si estamos hablando de un nuevo modelo de negocio, entonces el término colaboración podría perder su sentido inicial. ¿Y qué definición podemos hacer de economía colaborativa? Definirlo realmente no es sencillo porque exige poner límites quizás ante un fenómeno que por novedoso que nos suene, realmente la idea de economía colaborativa no es nuevo, pero sí su desarrollo gracias a la llegada de Internet, porque es Internet la que permite que se materialice ese crecimiento tan desmesurado a juicio de algunos y esa masificación, ese uso masivo de prácticas que se identifican con la economía colaborativa, sobre todo a través del desarrollo de las redes sociales. Por tanto, insisto, el hecho de compartir, que es la base de la economía colaborativa, el hecho de la confianza entre los iguales, realmente no es una novedad, pero sí su desarrollo tan frenético y la aparición de agentes nuevos, ahí sí que vienen de la mano de esa utilización masiva y de ese acceso masivo a Internet y a las redes sociales. Por el lado de la Unión Europea, diría que reconocer ese hecho, evidenciar su existencia y su desarrollo y permitir que se generen las estructuras legales y el marco de regulación adecuado para que se desarrollen las prácticas colaborativas o la economía colaborativa, protegiendo fundamentalmente los intereses de los agentes que operan en ese ámbito, el consumidor, que en principio sería el más desprotegido, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un proceso que se da entre iguales, estaríamos valorando también la necesidad de protección del otro par. Bien es cierto que están introduciéndose con esa relación entre iguales otras plataformas, como mencionabas, comercialización, intermediación, que sí que están afrontando un negocio que por su capacidad de crecer es nuevo. ¿Cómo son los consumidores colaborativos y en particular los consumidores que se denominan millennials, pero que en realidad no sé si son tan importantes en esta nueva demanda de economía colaborativa? Productos no, economía colaborativa.
los millennials son los que se identifican más con la economía colaborativa, porque los millennials son los usuarios, o lo que entendemos por usuarios, del siglo XXI, y estamos hablando, por tanto, de usuarios mucho más familiarizados con la base de la economía colaborativa, que, como mencionábamos, es el acceso a Internet y a las redes sociales. Esa familiaridad que tienen los nuevos consumidores, los consumidores del siglo XXI, con esas tecnologías, con esa innovación. También diría, pero no sé si centrarlo más en el ámbito del turismo, que es el ámbito donde se han desarrollado más quizás las prácticas colaborativas. Diría que también es el nuevo cliente, el nuevo turista más exigente, más experto, más ávido de experiencias personales, de individualizar la experiencia y alejarse de la estandarización, de los paquetes turísticos, de las prácticas más tradicionales en el ámbito del consumo turístico, el que quizás nos ayude a identificar mejor a esa asimilación entre millennials y economía colaborativa. ¿Cómo es este nuevo consumidor o este consumidor millennial que está impulsando dentro del turismo, como nos decía, el aumento de la economía colaborativa o el turismo colaborativo? Como mencionábamos, estamos hablando de un usuario, de un consumidor que aspira a tener un trato más directo, una relación más directa con el proveedor de un servicio. Y como tal, las tecnologías de la información y la comunicación, Internet, las redes sociales, están favoreciendo esa relación más directa, a pesar de que entre los pares esté introduciéndose un sistema de distribución que sí es novedoso, que sí está creciendo a un ritmo de vértigo y que realmente no cuenta en estos momentos con la regulación que va quizás a un ritmo más pausado que el propio desarrollo de la actividad. Ahí nos estamos encontrando con esa necesidad que decía y también con esa confianza que el consumidor millennial, el usuario en la economía colaborativa, tiene de tratar con alguien que, por ser un igual, le genera más confianza. Le genera, por tanto, más capacidad de compartir experiencia y que esa experiencia sea más auténtica. Esas son claves para entender el comportamiento de ese nuevo consumidor. Sí, un consumidor que, por otro lado, y como seguramente nos dará tiempo a comentar más adelante, también consume turismo tradicional. Por supuesto. No estamos hablando de un consumidor que estrictamente se relacione con economía colaborativa. Estamos hablando de la evolución del consumidor hacia una necesidad de individualizar su consumo, de alejarlo del producto estandarizado. El consumidor de economía colaborativa, por poner un ejemplo que conozco mejor, que he trabajado más, el turista colaborativo no lo es necesariamente en todas las ocasiones en que hace turismo, para nada. La economía colaborativa, el turismo colaborativo, puede generar una respuesta en un momento dado a una necesidad de consumo turístico que no están ofreciendo los proveedores tradicionales. Si nos centramos en el ámbito alojativo, alguien puede en un momento dado de sus necesidades de hacer turismo precisar de un espacio, de unos servicios que puede o no proporcionarlo el alojamiento tradicional. Si pensamos en términos hoteleros, es más difícil que en un hotel encaje un viaje de grupo con familias en las que las necesidades familiares se adaptan mejor a otro tipo de espacios, quizás de más dimensión, pero en un momento dado el mismo consumidor puede necesitar de servicios genuinamente hoteleros que no va a encontrar en el apartamento que ha contratado a través de una plataforma de las que caracterizan el turismo colaborativo.
Por tanto, el mismo consumidor en diferentes momentos del tiempo va a precisar de proveedores diferentes. El impacto del turismo colaborativo, de esa fórmula P2P, está teniendo un impacto muy importante en el sector del turismo, especialmente en el del alojamiento, como se pone de manifiesto además en el artículo del que usted es coautora, Turismo Colaborativo, está Airbnb transformando el sector del alojamiento, que se publicó en la revista Economistas en diciembre de 2016. ¿Qué impacto está teniendo esta fórmula de turismo colaborativo, esta tendencia en el alojamiento y en este caso a nivel nacional e internacional? Lo cierto es que podemos recurrir a pautas como las que acabamos de mencionar. Estamos hablando de un intercambio que genera menos burocracia, contacto directo con el dueño de la vivienda, más comodidad y flexibilidad, y una comunidad de usuarios que está detrás de una plataforma como Airbnb y otras similares. Airbnb acaba siendo la referencia porque, a pesar de ser una plataforma que surge en 2008, ha experimentado un crecimiento espectacular. Pero estamos hablando del soporte de la comunidad, es el que está garantizando, por así decirlo, la calidad de la vivienda y permite a los huéspedes, a los usuarios, vivir una experiencia que se considera más auténtica, más en contacto con los locales, con los residentes en el destino turístico, y comportarse, por tanto, menos como turistas y desarrollando prácticas más parecidas a la del residente en el destino. Y en parte esa es una aspiración, en muchos casos, cuando uno se plantea o muchos usuarios se plantean una experiencia turística. Es además un hecho constatado en algunos estudios, hay evidencias empíricas que avalan que el trato que el usuario da al propietario de una vivienda de las que caracterizan el turismo colaborativo, por ser más directo, tiende a ser más amable, más comprensivo, siendo a su vez, y por contra, más exigente el usuario con el servicio hotelero por ser un servicio más profesional. Más allá del punto de vista del usuario, el tipo de efectos que tiene la irrupción del turismo colaborativo. Eso es. Los efectos impositivos, la posibilidad que está ofreciendo, en el caso español, es quizás un efecto más llamativo porque se trata de un mercado en el que hay muchas viviendas que parte del año al menos están vacías y hay una preferencia por la propiedad de las viviendas que no es tan fácil de encontrar en otros mercados. Por tanto, desde el punto de vista de aflorar viviendas al uso turístico, y por tanto no nos olvidemos también de esa posibilidad de emerger una parte del alojamiento que se ha mantenido sumergido durante décadas, pensemos en las zonas costeras de nuestro país, en particular en el Mediterráneo, donde había mucha segunda residencia, sigue habiendo mucha segunda residencia, que tradicionalmente podía alquilarse por los porteros de los edificios de apartamentos, a través de medios tradicionales como anuncios por palabras, carteles en las propias viviendas, y se alquilaban para uso turístico en algunas etapas del año en que los titulares no las estaban utilizando. Parte de ese stock de plazas alojativas está pasando a ser comercializado a través de plataformas como Airbnb. Por tanto, por un lado, está ofreciendo a los usuarios, a los turistas, unas mayores posibilidades de localización de alojamientos, y a los propios propietarios que utilizaban otras vías para conseguir unos ingresos extra, hacerlo de una manera más regular, más estable a lo largo del año. En muchos casos estamos hablando también de apartamentos o de viviendas que no se están alquilando
enteras, sino que se alquilan por habitaciones. Y estamos hablando de una realidad, esa, la de compartir una vivienda, que encaja todavía más en lo que se entiende por economía colaborativa. Por otro lado, está la percepción de que hay efectos fiscales. Hay efectos fiscales, sin duda, con el fenómeno del alojamiento colaborativo. Y en estos momentos no está claro cómo regular, cómo dar cobertura a las exigencias de protección de los usuarios, pero también a las exigencias de protección por lo que se entiende competencia desleal por parte de los oferentes tradicionales de plazas de alojamiento. Por tanto, es cierto que vamos a ver que el fenómeno despierta muchas controversias, mucha polémica, y es cierto que las autoridades europeas están preocupadas porque en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, se ha comprobado la necesidad de tomar medidas por la dimensión que estaba adquiriendo el fenómeno. Obviamente en Europa se ha de hacer lo mismo, y en algunos países y en algunas ciudades ya se están adoptando ese tipo de medidas. Por otra parte, entiendo, está por ver, pero hasta ahora la reacción de esas plataformas de comercialización tiene que ser necesariamente la de dialogar con las autoridades para tratar de llegar a un acuerdo que no sea perjudicial para nadie. Y cuando digo nadie, estoy hablando, por supuesto, también de otros competidores en el ámbito del alojamiento, de los competidores tradicionales que se ven sometidos a otro tipo, hoy al menos, otro tipo de normas y de exigencias a la hora de operar en el mercado. En su artículo, María Jesús Such, usted valoraba también algunos datos, que no sé si son definitivos, si son preliminares o primeros datos, del impacto que ha tenido el turismo colaborativo ante los oferentes tradicionales, como decía, el sector hotelero, por ejemplo. En Estados Unidos no parece que haya tenido demasiado impacto. No sé aquí qué está ocurriendo. Ciertamente hemos observado que, a pesar de la escasez de estudios empíricos todavía hoy a nuestra disposición, hay que pensar que el fenómeno es reciente y, por tanto, sus efectos están en estos momentos tratando de ser medidos, pero no está del todo comprobado qué es lo que va a suceder, porque ni siquiera estamos teniendo toda la información de corto plazo, cuanto menos de largo plazo, qué puede pasar en el largo plazo. Pero se ha observado en Texas, en San Francisco, que las tasas de ocupación en la hotelería tradicional no estaban bajando. Bien es cierto que sí se está produciendo una reducción de los precios en general del alojamiento, y por tanto, en el caso de los hoteles, se estaban viendo afectadas sus rentabilidades negativamente, se entiende. Es obvio, por tanto, que la preocupación entre los hoteleros tradicionales está justificada, porque exige reacción, exige ajuste y necesidad de adaptarse a las nuevas preferencias de la demanda. Es obvio que si las plazas alojativas comercializadas a través de Airbnb están compitiendo de una manera tan feroz con las plazas tradicionales, también es porque están ofreciendo servicios que el usuario no encuentra en los establecimientos tradicionales, y por tanto en ese sentido también se está evidenciando la exigencia de reacción por parte de todos realmente. Si una vez que se implementen las medidas de regulación o nuevas medidas de regulación afloren una serie de negocios que quizás hasta ahora pues formaban parte, vamos a decirlo claramente, de la economía sumergida, efectivamente, los precios también tenderán a incrementarse. Entonces, bueno, de alguna forma podrían llegar a parecerse a los que oferta tradicionalmente el sector hotelero. Ciertamente.
como decía, ni siquiera tenemos bien medidos los efectos a corto plazo, cuanto menos lo que puede pasar en el tiempo, sin duda. Y es cierto que en algunas plazas, en algunos destinos turísticos, en los que a pesar de que la oferta alojativa es amplia y diversa, se están produciendo crecimientos llamativos de los precios del alojamiento en general, nos pueden dar la pauta de lo que puede suceder en un futuro próximo. Del mismo modo, en el ámbito del mercado de trabajo, estamos pensando que a corto plazo se puede producir, se está produciendo una pérdida de empleo directo en los sectores perjudicados directamente por este producto colaborativo, como el sector hotelero. Pero también es cierto que podrían ser compensados por el beneficio que la economía colaborativa ejerce sobre el destino en su conjunto, sobre otras actividades que forman parte también del consumo de los turistas, otras actividades que no necesariamente son el alojamiento y que también generan efectos en el mercado de trabajo y en este caso efectos positivos. De hecho, algunos autores abogan por considerar que en un horizonte de largo plazo en el que la economía colaborativa esté en un estado más avanzado, con una integración más amplia de diversos sectores, puede favorecerse el autoempleo, puede favorecerse el emprendimiento por la vía de la economía y del turismo colaborativo. Sí, podríamos decir que puede contribuir a ese efecto redistributivo tan deseado en la economía. Efectivamente, efectivamente. Y quiero pensar que si se consigue regular razonablemente el ejercicio de estas prácticas, por tanto, regular, impulsar, como no, un fenómeno que ha venido para quedarse, puede ser beneficioso desde el punto de vista redistributivo. Estamos hablando de innovación, de conocimiento, de tecnología. Airbnb es la plataforma más potente en este ámbito, en el mercado internacional, que también tiene mucho impacto en nuestro país. Nos gustaría hablar de esta plataforma, pero también queríamos hablar de las que existen, fundamentalmente, de un ejemplo, por ejemplo, en España, que es Vmate. De hecho, Vmate surge como una reacción en el sentido que apuntaba con anterioridad. Es una reacción del sector hotelero tradicional para tratar de atender necesidades de los clientes que estaban siendo atendidas mejor por apartamentos turísticos que se comercializaban fundamentalmente a través de plataformas como Airbnb. Por tanto, desde Roommate, una hotelera tradicional, por así decirlo, es un alojamiento de carácter tradicional con servicios que siempre, en el caso de Roommate, quizás han sido más innovadores, pero alojamiento tradicional al fin y al cabo, plazas hoteleras, desde las que surge la idea de atender a clientes que no quedaban del todo satisfechos con la oferta que en un momento dado tenía Roommate para ellos. Y por tanto, ahí surge la alianza entre un negocio hotelero y negocios de alojamiento, podemos decir, no hotelero, en algunos casos convencional también, pero fuera del ámbito hotelero, que se han comercializado de una forma más vinculada con las prácticas colaborativas a través de Internet y ofreciendo un abanico de servicios que son propios del apartamento que comercializa Airbnb y que nos encontraban en el hotel. Aprovechamos que estamos hablando con María Jesús Such para hablar de una cuestión que también es importante. Ella es responsable de algunas materias de turismo en la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá. Así es. Hay una necesidad de competitividad en el sector, de innovación. Todos estos nuevos mercados emergentes, estas tendencias emergentes van a contribuir a una demanda que tenemos que atender.
La empresa española, no sé si está apostando, por ejemplo, las plataformas tecnológicas de las que estamos hablando, fundamentalmente no están en España. Hay algunas iniciativas en nuestro país. ¿En qué momento estamos en este ámbito? Bien, España puede presumir, porque es una realidad, de ser líder mundial en competitividad turística. Así lo confirma el último informe del World Economic Forum. Por tanto, es la referencia por excelencia en términos de clasificar a los países por competitividad, y España está ni más ni menos que en la primera posición. Evidentemente, nuestros actores tradicionales, los empresarios turísticos tradicionales, son los que nos han llevado a alcanzar esa posición en un entorno que ha sido favorable al desarrollo de la actividad turística por parte de todos aquellos agentes implicados. No cabe duda, por tanto, que la capacidad está. Sin embargo, si analizamos algunos otros indicadores que también tienen que ver con nuestra capacidad de generar conocimiento turístico, la posición española no es tan destacada. E iniciativas de carácter innovador como estas plataformas de comercialización de productos turísticos, que perfectamente podríamos pensar que deberían haber surgido en España, han surgido en otros países. También es cierto, digámoslo todo, que algunas empresas como Airbnb y otras están haciéndose con proyectos de emprendimiento, con startups que han surgido en España, como complemento necesario para reforzar, para seguir innovando, para tener más capacidad de atraer clientes. Por tanto, estamos ahí. Yo creo que ese es el reto. Pero también es una realidad que deberíamos procurar que esté más al alcance de nuestro país, más al alcance de la mano. Y creo que en eso tenemos que estar todos. María Jesús, usted participó el mes pasado, nos consta, estuvimos hablando en esos días, en la feria Enfitur 2017, que tiene una sección, Fitur Tech, dedicada fundamentalmente al tema de las tecnologías y de la innovación. ¿Qué resumen, qué conclusiones nos haría usted de la aportación dentro de Fitur, de la empresa española, sobre todo, en este ámbito? Bien, yo pude observar cómo había presentaciones, proyectos de emprendimiento, iniciativas por parte de Segitur, que es la sociedad estatal que vela por la incorporación de las nuevas tecnologías, algunas no tan nuevas, pero en general por la introducción de tecnologías de la información y la comunicación en las actividades turísticas, en los destinos turísticos, por la innovación más allá de la propia tecnología en la actividad turística. Y ellos, en ese marco de sus actividades en Fitur, presentaron algunos de los proyectos que han sido apoyados por ellos, otros que se presentaban en busca de posibles inversores. Yo estoy convencida de que actividad hay, jóvenes, fundamentalmente jóvenes, por relacionarlo también con los consumidores millennials, estamos hablando también de iniciativas de oferta que proceden de los mismos perfiles. Emprendedores millennials. Efectivamente, proveedores millennials. Por tanto, actividad hay, mucha, y capacidad. Es obvio que también bien es cierto que quizás podríamos hablar de una sensibilidad menos desarrollada por parte de potenciales inversores, porque no ha sido tan habitual en nuestro país, en general en Europa, por ponerlo en contraste con las prácticas de captación de inversores que tradicionalmente se han desarrollado en el ámbito más anglosajón y en particular en Estados Unidos. Pero en ese sentido diría que hay muchos avances muy esperanzadores. Y de nuevo, favoreciendo ese contacto más directo, por lo que decíamos de la confianza, de poder tratar directamente con el interlocutor, que también se están desarrollando estos efectos.
Bien, pues muchísimas gracias, María Jesús Such, por compartir con nosotros este programa de radio que hoy hemos dedicado a la economía colaborativa, a los retos de lo que se podía llamar, no sé si usted me va a corregir, turismo de tercera generación. Quizás podríamos llamarlo así, por buscar una denominación. Muchísimas. Ha sido un placer para mí, muchas gracias, Isabel. Igualmente, hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.